Para nosotros es una alegría poder compartir esta jornada de trabajo en la provincia de Santa Fe. Desarrollamos y acaba de finalizar un encuentro con todos los intendentes, presidentes comunales de toda la provincia para analizar las distintas situaciones que tiene en lo habitacional, en algunos planes de vivienda, la provincia de Santa Fe en todas sus ciudades y pueblos, y también anuncios importantes que el ministro ha planteado. Es un anuncio importantísimo para la provincia de Santa Fe. Lo que acaba de plantear el ministro significa una inversión de más de 28.000 millones en la provincia de Santa Fe. Determina la posibilidad en las distintas modalidades que fue anunciando, pero sobre todo con la base de 4.000 viviendas. Vamos a tener la posibilidad de hablar de 6.000 viviendas, más de 6.000 viviendas en la provincia de Santa Fe en este año. Que la mejor forma de ser agradecidos es cumplir en tiempo y en forma con la ejecución, que no solamente posibilite el acceso a más familias a una vivienda, sino a la posibilidad real y concreta de generación de empleo en la provincia de Santa Fe. Muchas veces se ha planteado en años, y lo hemos dicho con un compromiso de campaña de trabajo con el presidente de la Nación. Esta provincia nunca más de espaldas a la Nación, trabajando coordinadamente para potenciar en terreno provincial las posibilidades de todos y de cada uno de los santafesinos y santafesinas. Venimos a poner un convenio con la provincia para poder generar un plan nacional de viviendas, un plan donde el concepto es casa propia. Casa propia tiene que ver con empezar a generar en la Argentina una certeza de inversión en las viviendas, donde esa inversión tenga que ver con un disparador productivo y con un proceso de ascenso social de nuestros vecinos, de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios y del territorio, que puedan sentir y puedan percibir esto como un derecho. Ese derecho que lo iremos plasmando a través de la articulación clave entre los tres niveles de gobierno, los nacionales, provinciales y municipales. Y de este punto de vista, una inversión del gobierno nacional para los próximos tres años de 870 mil millones, donde nos va a permitir generar 264 mil soluciones habitacionales. A través de la provincia y a través de la gobernación se generará una política de distribución entre el resto de los municipios, con algunas variables claves en los conceptos que tiene que ver con la construcción de vivienda, eliminar del vocabulario nuestro el tema viviendas sociales. Las viviendas sociales de Argentina eran viviendas donde los dormitorios no entraba un placar, pues se partía de la base que era para gente pobre que no tenía ropa, entonces no necesitaba un placar. Poder generar el sueño de muchos argentinos a través de las utopías, pero esas utopías que se conviertan en muchas realidades, para que esas realidades sigan soñando otros argentinos y puedan también volver a creer que la Argentina puede generar un desarrollo productivo, puede generar arraigo a partir de lo productivo. Vamos a hacer una ley que se va a llamar Fondo Solidario de Recupero de Viviendas, donde todas las viviendas se van a pagar, el 100% de las viviendas se van a pagar. Se va a pagar un porcentaje del salario del programa social que cada argentino tenga, pero vamos a definir también grupos donde todos van a poder acceder a la vivienda. No va a ser más un proceso financiero donde va a haber que responder con un recupero financiero, sino que va a ser una inversión del Estado, donde ese Estado va a recuperar fondos para que este proceso de la vivienda genere un proceso virtuoso y ese proceso virtuoso nos permita generar recursos para seguir construyendo vivienda a lo largo del tiempo.